Hello, hello, good evening, everyone. Welcome to the class. Hi, good evening. Good evening, Miss. Hi, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, very well. Thank you, Miss. Uf. Tuve que comer maratónicamente en lo que hice el cambio de clase. Ahorita, 5 minutos. Así toca. Así me toca en la mediodía. Así me toca ahorita. Ok. Esperen, solo veo si no ando migajitas en los dientes, perdón. Si me veo una migajita por ahí, me dicen. Yo una vez peleé con una muchacha por una migajita en los dientes. Yo le dije, ella era en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando trabajamos allá, ella era de España. Yo le digo, ¿tienes algo en tu diente? Porque había comido y le habían quedado cosas así. Miren, se enojó, me hizo un berrinche, me mandó a llamar aparte, me dijo que yo, que quién era, que no sé qué. Y yo como, si yo veo... Si alguien me dice que tengo algo en el diente, yo no le veo problema. Tal vez es algo cultural, le digo. Yo no sabía que a ustedes les molestaba que les dijeran que tenían algo en el diente. O no sé. Después la muchacha llegó, después me buscó, buscó disculparse conmigo, me dio un abrazo y yo como, ¿qué está pasando aquí? No entiendo, mi no entender qué clase de Spanish conquer es este, porque como son de España, ¿verdad? Y... Después me doy cuenta que la muchacha es que tiene sus dientes pandos y pensó que yo me estaba riendo de sus dientes. Yo como, tranquila, yo ni me había fijado. Solo me fijé que tenías algo ahí y yo pensé que quería que te dijera porque a mí me gustaría que alguien me dijera. Pero hay gente bien resentida. ¿Ya les ha tocado a ustedes lidiar con gente así en la vida? Sí es. Sí, hay gente que una cosita así, puf. Personas con complejos, Miss. Sí, son complejos realmente porque ella pensó que me estaba burlando de ella, o sea, para nada, ¿verdad? Y entendí su caso de que ella entendiera eso, pero yo no lo hacía con mala intención. De hecho, si yo he estado con una amiga o alguien y voy al baño y me veo en el baño que anda algo en el diente, regreso y le digo, ¿y por qué no me dijiste que andaba algo en el diente todo el rato te he estado hablando así? Y me dicen, ah, pero es que... No sé qué, pero tienen que decirme. Para mí es bueno que me digan que imagínense cuando uno anda el ciper abajo y nadie le dice a uno que alguien le diga, es como, ay, gracias, ¿verdad? Qué vergüenza. O con el botón abierto. O con el botón, ajá, muchas cosas. Yo agradezco, agradezco mucho, porque si me vio una persona, no es lo mismo que me haya visto media calle, medio pueblo, media ciudad y yo ahí sin darme cuenta, bien tranquilo, campante. A las 4 de la tarde, no se da. Ajá, y me quedo pensando, ¿y a qué hora fue la última vez que fui al baño? Y fue a mediodía, y ya son las 4 de la tarde, y ando el ciper abajo, oh my goodness. Y yo prefiero que me digan, pero hay gente que no, hay gente que no le gusta, ¿verdad? O sea, hay que ser muy cuidadosos y respetuosos con eso. Y ahora con esto de las leyes, no sé si ustedes, bueno, no sé en qué áreas trabajan realmente cada uno de ustedes, pero yo trabajo con infancia, ¿verdad? Porque soy docente. Y en la ley de crecer juntos, que esto antes estaba la ley Lepina, ahora se llama ley crecer juntos. La ley crecer juntos es una ley bastante delicada en cuanto se tiene que manejar bien con los estudiantes, ¿verdad? Entonces, todo se puede prestar para malas interpretaciones. Está peor que la latina. Sí, en realidad es un poco peor que la Lepina porque es más estricta, ¿verdad? En muchas cosas. Yo para todo pido permiso y disculpas con los estudiantes. Yo, que soy mujer, ¿verdad? Pero yo pido para todo permiso y disculpas. Por ejemplo, ahora nos íbamos a tomar una foto porque estábamos con el Día de la Mujer y no sé qué, ¿verdad? Y nos íbamos a tomar una foto y yo tenía las manos así. Les digo a las niñas, voy a poner las manos acá en sus hombros para tomar la foto. Y las niñas, sí, está bien, no hay problema. Una vez un alumno iba entrando y lo que iba entrando al grado, yo señalé algo y le toqué acá, como el pecho, ¿verdad? Pero fue rápido así y le digo... Y la niña entró como que nada haya pasado porque no fue algo así significativo. Después me acerqué y le dije, mira, cuando entraste y pasó esto, fue un accidente porque yo estaba señalando. Y me dice la niña, no, sí, yo entiendo, pero uno tiene que dejarlo claro.
porque ahora la ley, o sea, es una cosa bien tremenda. Uf, hay que caminar. En inglés hay un dicho para esto, es eggshells. Like you're walking on eggshells. Como que estemos caminando en cáscaras de huevo. O sea, no hay que quebrarlo, ¿verdad? Entonces, no sé si hay un equivalente en español para esto, pero en inglés es buenísimo ese. Se llaman idioms. Vamos a aprender idioms. No hemos aprendido idioms con ustedes, ¿verdad? En otras clases he enseñado idioms como para hablar más natural, que se escuche más natural el lenguaje. Que en lugar de decirme, it's easy, me digan piece of cake. En lugar de decir easy, como en inglés, en español se manejaría pan comido, ¿verdad? Se lo voy a escribir aquí en el chat. Se dice piece of cake, pedazo de pastel. Así como pan comido, right? Piece of cake, eso es cuando algo está easy, está fácil. Entonces usted dice, ah, piece of cake, fácil de hacer. Johnny, ¿por dónde anda volando ahí con esa vaca? Ya apareció Johnny a la parte del ganado. Tiene apagado el audio, Johnny. Para que vea que tengo mi ganado, mis. No, sí, ya veo, tiene su ganado, eso es cierto. Miren, ahí está el ganado. Ahí está, ¿eh? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Y con la lengüita de fuera. Yo no puedo, solo puedo poner eso. Es lo único que podemos, ¿verdad? Bueno, excelente. Gracias por estar aquí. Thank you very much. Thank you for your punctuality. De verdad lo aprecio que estén acá puntualmente. Y vamos a empezar ya con todo. So we're going to start the class. But first, I'm going to start calling roll. Good evening para todas las personas que se nos van uniendo. Good evening. Welcome, welcome to the class. Gracias por estar aquí y por su puntualidad, ¿verdad? Por lo menos antes de las 8 y 10 estamos acá. Eso es lo importante. Ok, let's see. Today is Wednesday. Yes, today is Wednesday. Wait a moment. Bye. Okay, let's start. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Present. Okay. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Present. Daniel Osmin López Hernández. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Jenny, se le activó su audio. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Jenny Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Okay. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Jonathan José Oliva Enríquez. Present, Miss. Jorge Helio Recinos Echeverría. Your teacher. Okay. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. Present. Marnie Betsaide Hernández Flores. Present. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Aquí tengo un mensaje de Oscar. El día de hoy no sé, estará conectado porque está. Oh, okay. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Oh, excellent. Rosa de Los Ángeles Enríquez de Serén. Present, Miss. Okay. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Excellent. En Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Correct, excellent. ¿Nadie más se me conectó en esto que terminé de pasar asistencia? Nope. Nobody. Okay, perfect. So, thank you very much to the ones that have the cameras on. If you don't have your camera on, let me know why. Me mandan un mensajito y claro que yo entiendo, ¿verdad? Porque Jenny normalmente la tiene encendida y si me dice por qué, yo entiendo por qué está esa cámara apagada, pero por favor intentemos tener la cámara encendida, ¿verdad? Thank you, babe. Okay, dígame. Yo estoy haciendo unas pupusas ahorita porque tengo unos invitados, pero ya casi termino. Híjole, yo solo me arrepiento porque no estoy ahí.
Vengas ahorita. Vamos. Está, Okay. pues, estoy escuchando, pero solo estoy ahí. Ya me voy a ir Yes. cuando me desocupe. It's okay, no se preocupe. Lo único que me preocupa es no estar ahí, ya le dije. Sí, a la orden. Okay, perfecto. Desde aquí, desde Usulután, voy a salir hasta allá a saber dónde Soy vive. apago. Soyapango. Bueno, y ahora dice que se seguro entrar a Soyapango, ¿verdad? Sí, ya no soy a pánico. Ok. Soy a, ya no, ya no soy a pánico. Nunca había escuchado eso. ¡Qué buena! Nueva ¡Buena! para mí también. Sí, es buena, nueva para mí. Ok, excelente. Gracias, Rosa. No hay problema. Ahí haga su pupusita sin Okay. problema. Miren qué comprensivo esto de la clase. Ustedes ni se preocupen, ¿verdad? Que alguien les va a decir algo. Yo no les voy a decir nada. Claro, si está haciendo sus pupusitas, es ok. Pero dígame, ¿verdad? Por eso tengo la cámara apagada y así nos entendemos. Ya tenemos más personas. Qué alegría, qué bueno. Me siento contenta de que estemos más personas acá. Y especialmente porque tengo este micrófono, ¿verdad? Que no tengo que gritarles para hablar. Ahora fui a dar física. Me toca dar física, educación física, pueden creer eso. Ahora fui a dar educación física en la escuela donde trabajo y yo solo decía un megáfono. Así que ando en la búsqueda de un megáfono porque qué barbaridad estar gritando en una cancha y llena de niños. Oh my goodness, me voy a acabar la garganta. Ok. Welcome everyone. Welcome para los que se van uniendo. Good evening. Welcome to the class. Ya pasamos la primera asistencia, ni modo. Vamos a quedar a la segunda. So right now, I would like to go again with the topic that we were practicing yesterday. The topic we were practicing was what clauses, ¿verdad? Estamos practicando las cláusulas de what. ¿Qué les dije que podíamos interpretar what? ¿Cómo lo podíamos interpretar? En las cláusulas, les dije que podía ser. Oh, my goodness. No remember, miss. Me siento tristita. I don't remember me. I'm sorry. I'm so sorry. Ok, I'm so, so lo que, sorry, ¿se acuerdan? Lo que. What my friend did, lo que mi amigo hizo. You remember? miss. Vamos a hacer un pequeño review solo porque me puse triste. Ok, so this is the thing. Vemos si me deja compartir pantalla. Let's see. Ahí está. So, how to use what clauses? It says, what clauses are often the subject of the verb be, which can be followed by a word, phrase, or a clause. Las cláusulas de what suelen ser el sujeto del verbo to be, que también lo hablábamos, ¿verdad? Que si la primera parte está en Spanish, I mean, in present simple, la segunda parte va a estar en present simple. Si está en past, like in this case did, the verb to be va a ser en pasado también. Was. Now, can be followed by a word, phrase, or clause. Puede estar seguido de una palabra, una frase o otra cláusula. So, what you need, for example, what you need is to have a great product. Lo que tú necesitas es tener un buen producto. What my friend did was get fresh ingredients. Lo que mi amigo hizo fue obtener ingredientes frescos. What I would do is sell my product in new markets. Lo que yo haría es vender mi producto en nuevos mercados. What I'm saying is that it is not an easy task. Lo que quiero decir es que no es una tarea fácil. Right? So, we have some examples down here. 1, 2, 3, 4. And actually, en realidad, actually, this example we practiced in the platform yesterday. Hicimos estos examples in the platform yesterday. Así que voy a mandarles un momentito a los grupos para que los hagan. Ah, y tengo una noticia para ustedes. Vamos a hacer ahora un Kahoot de básico. Vamos a hacer un Kahoot de inglés básico. Va a haber diferentes temas ahí, nos vamos a desenvolver, vamos a tener ahí la pequeña competencia para ver cómo andamos en nivel básico. Las personas que no han estado conmigo antes, como Jorge, Blanca, Rosa, ¿ya han jugado un Kahoot? Pues ahora se van a entretener, ya van a ver. Y si son competitivos, even better. ¿Ok? Es una plataforma para estar jugando. Yeah, we're gonna play. It's gonna be good. Se lo prometo que va a ser bien. Déjenme que se me cayó el papelito donde le pongo a la mesa.
porque ustedes ya saben que aquí, por mucho que se le pague el albañil, le deja uno la casa toda panda y la mesa no me queda bien. Ok, so, I was saying, vamos a hacer un Kahoot para medir eso, ¿verdad? ¿Cómo vamos con el English? ¿En qué nivel estamos? Porque ya estamos a punto de pasar a intermediate, so we're gonna see that. Ok, so we're gonna do this. O tenemos esta sentence, we have four, y vamos a completarlas con lo que parezca más correcto. En realidad las hicimos ayer en la plataforma. Actually, we did this yesterday in the platform. So, my best friend just opened his own shop. Was open in a good mall. What? ¿Quién? My friend. ¿No se acuerdan que hicimos esto ayer? Ahí están en la plataforma. What my friend did. What my friend did. Ajá. Falta una palabrita. Was. Was. Excellent. Thank you very much. What my friend did was open it in a good mood. Solo vamos a hacer estas tres. Tomen un screenshot. Rápidamente lo vamos a ir a hacer. Luis, ahí queda repetido el was. Oh, sorry, es que no lo vi yo que ya estaba, porque me cubría esto, ven. Es que la miss, ¿verdad? Qué barbaridad. Ah, pues el verbo to be no lo voy a poner solamente esto. That's good, por eso me lo decía Jocelyn de esa manera. Sorry, Jocelyn. Ok. Si alguien me manda al grupo, excelente, appreciate it. And let's go. Luego van a venir a leerlas acá. Yeah. Vamos ahí a las salas, please. Ahí le he mandado la invitación de nuevo, Rosa.
Hello, Daniel. Welcome to the class. Hello. Good evening. Good evening. How are you? I'm very fine. Excellent. Thank you. Well, so we're gonna, estábamos en los breakout rooms haciendo una actividad, pero ya vuelven sus compañeros, así que los vamos a esperar aquí, ¿ok? Hey, Miss, lo siento que no pude conectarme antes. It's okay, no hay problema. Lo bueno es que ya está acá. Gracias. Excelente. Ok, hello again, hello again. Miren, un comentario nada más, porque les puede servir esta información. Si ustedes por A o B motivo del trabajo o lo que sea, no se pueden conectar a las 8 exactamente, no hay problema. Conéctense solo con la cámara apagada o no activen el audio, solo conéctense así y me dicen que están de oyentes. Porque acuérdense que la asistencia es por los minutos. Así que si ustedes se conectan después, ya llegan a su casa, conectan la cámara y todo, ahí se entiende. Pero siempre que estén afuera o algo así, tengan datos, intenten conectarse nada más por los minutos. ¿Se comprende? Para que así, ¿verdad? No le resten sus minutos. Siempre estén sus minutos ahí. Gracias, Miss. Yes. Y aunque tenga la cámara apagada, incluso una clase, si están ocupados, si just connect to the class. Y aquí vamos a tomar siempre la asistencia así. ¿Ok? Gracias. Gracias, Miss. Para que así gracias. A ustedes no les afecte. ¿Ok? So we're going to continue. And we're going to continue with the activity we were doing. Let's see. Vamos a ver ahí a quién le pedimos que hagan las. Ok, this one ya la teníamos, ¿verdad? What my friend did. Entonces, yo le voy a pedir que lo lean y la van a leer completa, ¿verdad? My best friend just opened his own shop. What my friend did was open it in a good mall. Vamos con la number two. Vamos a pedirle que nos ayude a... Tan, 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 tan. Candy. Yes, teacher. Ok. Sería la dos. Yeah, number two, please. Many people want to start their one business. What you need is a lot of information. What you need is a lot of information. Okay. Lots is lots of information. Repíteme esta palabra. It's own. Mm-hmm. Own. Own. Okay. Own significa propio, ¿verdad? So let's see. ¿A quién me elige, Candy? Choose another participant. Lo siento, Ramiro. Ok, Ramiro. Mucho gusto. What she, no, I don't know where she has to start. What she has now is promote the products online. What she, repítame lo que dijo. What she now the products online. No. Like that? Sí. What she know is the product online. ¿Alguien está en acuerdo? Miss, yo pensaba que era what I know. Ah, es que es negativo, correcto. Sí, es wasn't. A ver. Promote the products online. I don't know where she has to start. I don't know where she. Sí, es positiva la respuesta, Miss, pero es what I know is promote the products online. What I know.
¿Alguien está de acuerdo o en desacuerdo? Y el now que no tiene que ir en pasado. No, no sé, usted. Nosotros pues lo usamos de acuerdo como lo había resuelto usted ayer. Ajá. ¿Y qué dice? Es what I am saying is. What I'm saying is. Okay, ahí está la respuesta. What I'm saying is, lo que digo es. Oh, sorry, lo repetí, ¿verdad? Es. What I'm saying is promote the products online. Okay. ¿No era what I would do? Bueno. ¿No será ese aquí abajo? Nos aparecía ambos, según la plataforma, ambos nos aparece con la misma respuesta. De veras. Ya la pata, pero no. Bueno, la 4 también es lo mismo. Ok, bueno, entonces díganos usted la number 4, Johnny, para que no se sienta mal. People buy new product because they can. What I'm saying is there is no demand. 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 Excellent. Okay. Thank you very much. Thank you. Appreciate it. Okay. Thank you, guys. Okay. Now, let's do another activity. I'm sorry. No logré apagar el micrófono. Sorry, miss. Thank you, miss. Thank you. Oh, my goodness. Es que sí me va a dar gripe. Menos mal que no estamos en presencial, ¿verdad? Ustedes no se preocupen, no les llegue en línea. A menos que sea un virus de computador. Solo la pantalla, solo la pantalla. Solo la pantalla, pero le hice aquí para el micrófono. Ok, so we're going to do this activity right now. We're going to prepare a 2-minute presentation about a product from your company or any product, actually. Introduce important information about this product using what clauses. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar una presentación de 2 minutos en un grupo. Y va a ser sobre un producto. Puede ser cualquier producto. Ustedes están lanzando un nuevo producto al mercado. And what you're going to do es introducir este producto. ¿Okay? Presentarlo. Presentar este producto con importante información de él. Y me van a utilizar las cláusulas que hemos aprendido aquí arriba de what en lanzar el producto. For example, digamos que yo estoy lanzando un nuevo cleaner que es para limpiar... tanto lavaplatos, como lavamanos, como baños, como ventana, limpia todo esta cosa, ¿verdad? Que Mr. Músculo ni que nada, limpia todo. So I'm gonna say this. We're gonna launch this new product that is called, ¿cómo le ponemos? El cipitillo. It's called el cipitillo cleaner. Se llama el limpiador el cipitillo. Este arranca, this one is so effective. You can clean sinks, you can clean toilets, you can clean windows. So what I'm saying, ven, ya puse la frase ahí. What I'm saying is, you're gonna save money. Ustedes van a ahorrar dinero because you have everything in one product. Okay? What I would do is buy this product. Lo que yo haría sería comprar ese producto and save a lot of money. Okay? Something like that. ¿Se comprende la idea? O me quedaron así. Van a decir, presentar el producto. Ustedes lo ponen ahí. Si quieren, busquen una imagen, hacer una presentación de PowerPoint, whatever you want. Y me van a poner lo que ustedes van a decir cuando estén haciendo su presentación. Van a utilizar, pues, van a decir la información general del producto y van a utilizar algunas cláusulas de what. Como what I would do, what I'm saying. Solo tienen que agregar eso en su speech, en lo que digan. ¿Yes? Bueno, vamos a hacer el mismo ejercicio del módulo pasado. ¿Vuelvan a ver para arriba? ¿Todos? ¿Para arriba? ¿Volvamos a ver para arriba todos? ¿Volvamos a ver para abajo? Cuando sea que sí, me van a hacer así. Ok. Ahora vamos a ver para un lado. ¿Para el otro? Cuando sea que no, me pueden decir así. Y yo entiendo. Ok. So, si no me quieren encender el micrófono, pueden hacer eso. Y en caso de duda... Ok, so vamos a hacer esta actividad. Pueden hacer una presentación de PowerPoint o whatever you want. Ponen la imagen del producto, escriben ahí unas líneas de lo que van a decir ustedes y se tienen que tardar 2 minutes, ok? Like just 2 minutes.
Yes. ¿Se comprende lo que vamos a hacer ahora? Okay, thank you. I didn't know if you knew. Okay, we're gonna create the rooms again. Las rooms van cargaditas, no me van a decir que no. Que van de 5 and 6 participants. No se me estén desconectando. Ah, ya los vi. No, 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 no. Ramiro tiene dos dispositivos conectados. Es que me falló la máquina y me conecté por el teléfono. Ok. ¿Pero está en dos o solo está en uno? No, solo uno, ¿verdad? Ok, ok. Good, 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 good. Necesitaba saber. Ok, let's go. Que sea ingenioso, que sea ingenioso. Let's do it. Vamos, ahí aceptemos las invitaciones, please. Let's join the breakout rooms.
Fernando, welcome to the class. Hi. ¿Está de oyente también? Ojalá. Sí, de oyente. ¿Está en el trabajo o algo así? Sí. Ando trabajando en unos pendientes todavía de cierre de mes. Ok, vaya, lo voy a enviar a una sala. Sus compañeros están trabajando ahí en una presentación. Usted mándeles un mensaje y dígales que está oyente, por favor. Ok. Ok, excelente. A la primera frase solo me le quitan el what to. Me ponen what you need this day. Ese tú está de más. Yes, but you need to stay. No sé, alguien tiene más idea. What my friend need use or have very fair. Miss, oh yeah, just for Miss, no. No, I'm here. I am not, yo no sé cómo escribir lo que yo pienso usando la what, pero lo que entiendo y es que yo hago las preguntas con what es como yo estoy algo que va a gustar a alguien, o no es así el sentido de la oración. Lo que está haciendo es decir eso, lo que, okay, lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando, lo que va a pasar, lo que yo haría, lo que te haría este producto, what this product will do to you, lo que haría este producto por ti, por eso se utiliza el what. Y Ramiro, no sé por qué, pero se escucha bastante cortado su audio. No sé si solo seré yo o ustedes también. No, yo también, no, por eso no lo entendía. Sí, disculpe, es que tengo problemas. Ajá, por rato como que se queda en silencio y ya no se escucha lo que dice. Una consulta. Dígame. Tenemos bastantes errores en esta. Vaya, vamos a ver. What you need this day is our new product for the hair that helps your friends. Que les ayudará, amigos, quieren decir. Okay, quieren. A sus amigos, quise decir. That it will help your friends. Esa A, quitémosle. Quitémosle esa A que está antes de yours. Y la S que está también al final de yours. Porque yours es posesivo final. Yeah, that it helps, a la help le ponemos una S después de la P. That it helps your friends. What I'm saying is that this shampoo changes, con S también porque es presente simple, the life. With products like this, spend less. Yes, ahí vamos bien. Ahí estamos bien. Yeah, good. Pueden agregar imágenes, you can do anything. Okay. Many dice my product quizás, vea. Sí. Aunque también ahí aporto también. Sí. Sí.
Ajá, para que, bueno, yo decía que lo copiaran para que lo pegáramos y lo fuéramos dándole forma ahí a la presentación. Vaya. Ajá, Sobre esto. sobre lo que pusimos en el chat. Lo que está en chat. Each you want your life exquisite experience. Eso, permítame. Esto. No sé qué más han mandado. Y Pegue lo lo otro de de Silvia y ya le arriba. vamos a dar forma. Sí, ahorita. What would you like to buy to coffee? By the coffee hunt or Salvadorian people from a where the be From certain. local farmers. What we want coffee is with the coffee. What do From you local farmers, what the need the product good coffee. Vale, esto es lo que ha mandado al chat. ¿Cómo le damos forma aquí? Porque estas son varias ideas. Aquí podemos poner así. O sea, ¿para qué? Sí, eso les iba a consultar si tenía que hacer en alguna parte específica de la oración o Miss. no importaba. No. Hello. Miss. Tengo una consulta. Estamos confundidos con el uso del what, o sea, no sabemos si lo vamos a ocupar en cualquier parte de la oración o tiene que ir en algún momento en específico. No, puede ser en cualquier parte. Vaya, por ejemplo, Red Seal Bean. This is what you need to make some delicious pupusas or empanadas. It's the best option in the market. Ahí está bien. The market fresh, soft and clean. Guarantee This. quality. One of our sporting top 10 in supermarkets for our bean. It is a quality at the right price. Ahí pueden poner, miren. For our beans, ahí abajo en la última donde dice it is, pueden poner for our beans, para nuestros frijoles, for our beans, what we Aquí. are saying is, what we are, no, 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 o sea, les digo que después de eso pueden poner what we are saying is, get, no, 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 ahí después de bean, por eso le decía después de bean. Ah, Ahí, yo soy what. malo, claro. What we are What saying, we we are are saying saying. is get, borrele el iris, the best, póngale the best quality at the right price. ¿Ve? Lo que estamos diciendo es que obtengas la mejor calidad al mejor precio. ¿Yes? Gracias, Miss. Ahora, Thank you, recuerden Luis. que son 2 minutos de presentación los que van a hacer. ¿Eso les Vamos a alcanza para leer hablar esto, dos Luis. minutos? No, 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 agreguémosle ahí un poquito. Yes. Van a ir así Okay, como Miss. Red Ratsy Seal. beans. No, my No, God. con pausa. Nah. Ratsy beans. Compañero, This is usted a con what you need to pausa, make some como que le delicious da tos. chocolate. Como que le da tos. Ahí voy a pausar el cronómetro en la tos.
¿Con esto hacen una presentación de 2 minutos? Creo que es muy corto, entonces tendrían que ponerle más. Por lo menos unas líneas más o repártanse. Usted va a decir esto, yo voy a decir esto, yo voy a presentar el producto, yo voy a hablar de los beneficios para que sea 2 minutitos, ¿verdad? Just 2 minutes. Es una presentación corta, 2 minutos. Acabamos de ver, eso lo tenemos que meter aquí también. Podemos ponerle. Coffee lleva doble I. Coffee lleva double I. Double I. Sí, sí, lo que pasa es que aquí estamos. Lluvia y lluvia. Ah, ok, 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 perfect. No, si lo llevan súper bien, de hecho. Sí, mire, teacher. ¿Qué le parece? Good, 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 good. Vamos bien. ¿No? Ya vamos a sacar anuncios de aquí. Publicidad. Ok, continue. Very good. Recuérdense, repárdanse quién va a hablar aquí, quién va a presentar eso, quién, porque son 2 minutes y tienen que ser todos participating. Una diapositiva cada uno vamos a hacer. Entonces, well, aunque lleguen 2 minutos, 2 minutes, it's enough. Pues sí, vamos letra por letra. Yo voy a decir la primera. Los integrantes. Entonces, donde vamos a gastar 1 minuto es preguntándole a todos si les gusta el café o no les gusta. Y ahí vamos a entrar en discusión. Y van a ir uno por uno. Do you like coffee? Ajá, do you like coffee? Ajá. Bueno. And the present, what we need to innovate or being what we are saying is get the best quality at the right price. At the right price. At the right price. At the right price. Correct. Okay. ¿Se tardan 2 minutos? ¿Ya vieron? ¿Ya se repartieron no. qué va a decir cada quien? Cada quien. ¿Sí? Así como lo va leyendo Sandra, podemos lograr los tres. Óigalo. John. Repartan quién va a decir esto, lo otro y así, ¿verdad? Sí. Dígame. Entonces ya no me llame a mí que exponga, porque Johnny ya dijo que no. Ah, okay. No, ella no colabora para que sea sí. más tiempo, Miss. No, 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 no. Recuerden 2 minutes y todos participando. Si hay alguien que no está participando, ahí me avisan. ¿Ok? Ok. Recuerden, remember, remember everyone, this is a work that we're doing in groups, un trabajo que estamos haciendo en equipos. He ido a unos equipos, veo algunas personas con camarita apagada, micrófono apagado, y si no se ha justificado eso, caso de Fernando, él dijo que está trabajando, and I understand, pero si no se ha justificado eso, trabajemos, ¿ok? Let's try to work together, ¿ok? Because we need to work together. Y repártanse ahí, usted va a decir esto, yo voy a decir esto. This is a presentation that we're doing today, ¿ok? Póngale visuales, imágenes, que eso se vea bonito. Si están haciendo algo de frijoles, pónganle frijoles ahí ya cocinaditos, que eso llame la atención, ¿verdad? No solo la bolsa. Yo digo por si lo están haciendo, no es que así sea, ¿ok? So, no estoy en las salas, esto es solo un mensaje que estoy enviando a todos, ¿ok? Por favor, trabajemos así. Si tienen dudas, me mandan a llamar para yo poder ayudarles.
Hola Jorge, los estudiantes están trabajando en una presentación que van a hacer en grupos. Okay. Pero no tengo la respuesta. Sí, yo he dado una idea base a Jonathan para que tomemos como referencia, más o menos cómo puede ser la publicidad. Sí, buenas noches. Hello. Disculpe, yo tengo problemas serios aquí. Escuchan, no he podido comunicarme. Yo le escucho ahorita. Gracias. Yes. I can hear you now. Qué bonitas se ven esas botellas de champú. Llaman la atención. ¿Verdad que sí? Yeah. Mejor que el tío Nacho. Con el Smith in Flower y Cup. Un conector necesitamos, algo que una esas dos ideas. O sea, como que de aromas y sabores que... Ajá, pero no, pero bueno, yo le había puesto que es a wonderful experience of Smith and Flower. Smith la Smell. Smell, que sería como los olores and los sabores en una taza. Teacher, ¿se entiende la idea? Déjenme ver, let me see. What we need is to produce a good. Good, esa good, esa G tiene que ser minúscula, ¿verdad? We need to produce a good coffee from local farmers. The company is launching a new product. It is an instant. Ahí también ese punto, no sé por qué está después de is launching the company. Aquí ve, aquí, donde dice the company. Después dice is launching. Oh, no, 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 está bien, Un discúlpenme. ratito. Es para mi culpa. The company is launching a new product. It is an instant coffee. Artisan of smells and flavors in a cup of coffee. Sí, falta Cup of algo. coffee, 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 coffee. It is an instant coffee, cup of coffee. It is an instant coffee. Y si le ponemos ahí Artisan is smell. Yo pondría una coma después de instant coffee y pondría artisan smells and flavors. Sabores artesanales. Y solo le quitan el off. Ahí ese off está de más. Ahí the artisan smells and flavors in one cup. Y le quitaría el coffee para que no se escuche redundante. In one cup, en una taza. One. Yes, para que se vea mejor. Yes, pero lo llevan muy bien. Y hoy que nos falta, niños. Nos faltan dos diapositivas. Charro, vamos a hacer. Ya no va a sacar la tiza. Delicious. Delicious. Beans. In soup. Otra cosa delicious. Yo ahí Sería. mandé un mensaje por si a alguien le caía, ¿verdad? Lo que dije, ¿no? Mire, Alejandro, mire, Vaya, vaya, Últicamente. vaya. Así sí da hambrita, Ah. miren. Así yo digo, ay. Mire, mis, nosotros acatamos todas sus indicaciones para que vea. Vaya, vaya, vaya. La Excelente, única que no vamos a excelente. acatar es la que La de dos dijo minutos. John. Sí. ¿Verdad? No, pero Sí, como John dijo condenando. de que si yo lo leo 3 minutos lo vamos a tardar. Qué mala onda va. La que le dejaron más parte. Solo por eso no voté por ella. Vaya, después Eliminada. sí.
descalificada. Vaya, ya le pusimos una línea, no se ve tan monocromático. Ay, receta, ya yo, receta, Yun. Ah, no, poniendo las líneas, está más. Está más. Sí hay, pero... Síganos, te aconsejo. Aquí hay una receta de sopa. Mándela, por Dani, mándela. Espérate. Pero es que todos son videos. O se la vamos dictando, o mejor se la va dictando. La escribimos en inglés, en español, y aquí después está, la traducimos. No, sorry, está, miss. In English. Yo la estoy pensando en inglés, pura imagen. Ok. Ahí voy a poner en el chat. Pero este frijol está rápido, ¿verdad? When we cook this, it's fast. 30 minutos. Ok. 30 minutes, oh my god. That's yes. Fast. Ah, le podemos agregar eso. La cocción 30 minutos. Cocción 30 minutos. Uh-huh. Yeah, of course. You can add those things. Pueden añadir eso fácilmente. Yeah, you can do that. Pero divídela en dos partes. Porque you are. Yeah, exactly. Me siento presionado. ¿Será porque yo estoy aquí? Siento presión psicológica. Estoy I don't know why. Estoy pagando más, Sandra. Yo ni creo que está pensando en lo que dijo. Pánico escénico. 25 minutes. Oh my god. 25 minutes? Prep time, 25 minutes. Cook for 1 hour and 40 minutes. Oh, la preparación is just 25 minutes. Okay. Yeah. Time is 1 hour and 40 minutes. Total time, 2 hours and 5 minutes. Servings, 8 servings. Las 2 libras de frijoles que duran la semana, ¿verdad? Yeah. Se hacen en 1,000 cosas. Yeah. En 1,000 cosas las hacemos los frijoles nosotros. Termina, yes. Siguen con ensaladas, de ahí terminan fritos, de ahí molidos. Vamos de varía. Todo. Sopita de frijoles. Vamos a agregar entonces la receta. Sí. Yeah, you can add the recipe. Bueno, voy a revisar otro grupo. Bye. Bye, Miss. Mi teléfono no siempre en el pez. ¿Dónde se va? No, no. No, did you finish? Si terminaron, podrían dividirse y practicar ya, ¿verdad? ¿Quién va a decir qué y así? Para que puedan ya pasar a la sala principal a decirlo, ¿ok? That's a great idea. Hey, Jonathan. Hello from the other side. Yo pienso que arriba le podríamos poner como el título ahí, como una frase más así.
como no sé, algo así como cansado de ser calvito o algo así. Hey, hey. Oh my god. No, pues sí, como para que de allí ya vaya como ya promocionando directo. O sea, por lo general así empiezan los comerciales. ¿Y el lugar? Y cafetería, ¿cómo se escribe acá? Coffee. Ahí sería this event starts. Eliminamos el is to. Y a la el start le agregamos una T y una S, porque star es estrella. Start. Starts. Ahí. Starts. Starts. Yeah. Inicia a las. Exactly. La Gran Vía. In group, Jocelyn's Coffee. Ay. Jocelyn's Coffee. Mire qué galán. Rafa's Coffee le hubieras puesto. No, se oye mejor con el nombre de una chica. Sí, pero ese está muy largo, vos. Mejor. Así como que. O pueden Jesse abreviarle Josie's Coffee. Josie's Coffee. Si le dicen así, Jocelyn, o no, solo Jocelyn. Va, así va. Sí, así me dicen. ¿Verdad? Jocelyn's Coffee. Jocelyn's Coffee. Va.
Jenis, ¿qué me le pasó, Jenis? Hello. Jenis Carolina. Hola, hola. ¿Qué me le pasó? Me salí del grupo. ¿Y en cuál grupo estaba, Jenis? ¿Dónde estaba Ramiro? El uno creo que era. ¿Y ya habían terminado? No. Vale, le voy a mandar a la dos, pero no se vaya a unir ahí, no se vaya, es solo para moverla a la uno. Ahí está la uno ya. Ok. Ahí está, ok. Ok. Uh-huh. Pues no se le puso, va.
No, vaya, puso ahí solo entonces dice al que final no, es de agregarle es de agregarle ahí una parte donde diga no esperes más y compra nuestro producto. Ajá, compra allí ajá. Más el champú allí no sé sería el final entonces champú inglés corporativo. Buena publicidad. Mal chiste, pero no sé el nombre del champú, pero yo pienso que tendría que ser aquí donde dice what I'm saying is that this oops lo quitaron ¿dónde está? Okay. What I'm saying is that this shampoo changed your life. Aquí donde donde creo que sería antes de la palabra shampoo, ¿verdad? O después de la palabra shampoo ponerle el nombre, no sé ahí qué opinan. Sí. Quizás ahí va, quizás después de la palabra shampoo y que ahí ponerle el nombre. Sí, de acuerdo. Llamado online, este no sería. Dice. Ahí va. Sentí la batiseñal. We finished the presentation. You need me to check it? Yes. Okay. Mountain Coffee by Maria Julia. Okay. Okay. Ahí te va a llevar dos minutos. Would you like a cup of coffee? If you want to live an exquisite experience, you must consume or quality product. Got by hands of El Salvadorian people from a height where we certify the quality. Okay, next. Yeah. 5 segundos ahí. Sí, hombre. Sentí como así como cuando, señor, ¿cómo es? No me quiero ir, señor Star. Oh, señor, ¿me da permiso de ir al baño a cada rato? Yeah. What we need is to produce a good coffee from local farmers. The company is launching a new product. It is an instant coffee. Artisan smells and flavors in one cup. Okay, perfect. Next. Josie's Coffee. We invite you to your lunch event. This event starts at 7 a.m. at March 9th in Josie's Coffee. Mañana, oh my goodness. What I'm saying is you can get our product in sales, supermarkets, and online from March 9th for the buy of 3 boxes coffee, you get a free cup. When you buy 3 boxes of coffee, you get a free cup. Vamos a ponerlo aquí. When you buy 3 boxes, o 3 coffee boxes, sería mejor de hecho. Boxes, you get a free cup. Voy a terminar más rápido. Exactly. You buy a 3 boxes, esa A la eliminamos de ahí, ¿verdad? Ahora ¿cómo es? Practiquen su presentación y pueden ir a hacerlo allá a la sala principal, ¿ok? Ok, teacher. Gracias, thank you. But good job, Chukarate.
Okay, everyone, vamos a tener 3 more minutes, 3 minutitos más. Practiquen su presentación, 3 minutitos para que ahorita arreglen cualquier detalle. Practiquen su presentación de 2 minutos. You practice your presentation of 2 minutes. And then we come back y empezamos a hacer las presentations, okay? Recuerden que everybody has to participate. Todas y todos tienen que participar. So let's do it. Hi, Miss.
¿Los había sacado el internet? ¿O qué pasó, Miguel y Rosa? Sí, perdón, me dice, aquí se fue la luz como 3 veces y no, como que no venía bien. Yo estoy en los dos lados. Lo que pasa es que si me salía del celular, me iba a salir del grupo, por eso me quedé. Y ahorita me estoy conectando. Okay, it's okay. Todos modos ya vuelven todos. It's time to come back. Okay. Okay, it's time to start. Let's get ready and see what happens. Perfect. Okay. ¿Cómo se siente? ¿Están listos? You think you're ready? Yes? You're ready to do it? Ready. Perfect. Thank you very much. Bien, vamos a iniciar. Casi todas las cámaras encendidas. Solo Jocelyn. Jocelyn me tiene la cámara apagada ni porque tiene ahí un emprendimiento ella. Es que estoy desde el teléfono, mija, si no tengo problemas de internet. Ok. Ahí tiene un emprendimiento, ya les aviso que Jocelyn trae ahí un emprendimiento, cosa seria. Ok, so we're gonna start y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo aquí al azar. ¿Qué grupo empezará? We're going to start with Sandra, vaya pues con usted, vaya. Que Sandra me está diciendo ahí, conmigo. Yo claro que sí, Sandra, como no le voy a complacer su deseo. Vaya, el grupo de Sandra, que es el group number 3. El escenario es todo suyo, ahí pueden presentar. Yo soy un student más. People, you can see? Yes. Yes, okay. Yes. Good evening, people. My number room is number 3. Our product star is Red Seal Beans. Star Sandra. Good evening, people. Red Seal Beans, this is what you need to make some delicious pupusas or empanadas. It's the best option in the market. Fresh, soft, clean, guaranteed quality, and in number 1 export in the top 10 in the supermarket. For our bean, what we are saying is get the best quality at the right price. Use it in bean and rice, soaked with avocado, refried beans, salad with beans, chili beans, enchiladas, tacos, and other foods. Products 100% Salvadorian, bringing from local farmers. We contribute to development and economy of our country. Okay. And how do you prepare the salt beans recipe? Ingredients: 1 pound packaged dried navy beans, 7 cups water, 1 ham bone, 2 cups diced ham, 1/4 cup minced onion, 1/2 tablespoon salt, 1 pinch ground black pepper, 1 bay leaf, 1/2 cup sliced carrot, 1/2 cup sliced celery. In the prep time is in 25 minutes. Cook time is 1 hour and 40 minutes. Total time, 2 hours, 5 minutes, and serving 8 portions for 8 people. Thank you very much. Is group number 3.
You them an applause. So very good job, group number three. Thank you. Thank you. Thank you for your participation. That was really good. Now let's see what groups do we have. We have the group number one and we have the group number two. Okay, let's go with group number one. Eric, Janice, Jonathan, Jorge, Ramiro. Let's go. Todo suyo. Good evening. Our product is a shampoo, Uncle George. Are you tired of having baldness? Do you go too much hair? We hear this solution. Do you want to have a strong hair and prevent hair loss or baldness? What you need this day is our product for the hair that it helps your friends. What I'm saying is that this shampoo named Uncle George changed your life with product like this. Spend more in the barbershop. What we would like to offer them to people of age benefits. The benefit you get from our shampoo are the best on the market, better than Uncle Nacho. But and to your love, perhaps an iron more strong. That's it? Okay, good, good. Muéstranos las imágenes, pues, para que lo veamos. Ok, excelente, good. Vaya, pelo se dice hair, ok, hair, hair, that's how you say pelo, hair. Ok, good job, group number one. I think about the 2 minutes, no sabría si fueron 2 minutes, pero vamos a darles el beneficio de la duda y decir que si fueron 2 minutes, ok. Ok, let's go, finally vamos a terminar con el café. We're gonna end with the coffee group. That is the group number two, where we have Josie's coffee. Okay, so all yours. Okay, good night, everyone. I would like to say that we created this company this night and I start with a question for our colleagues in this virtual classroom. Miss Diana, do you like coffee? So-so, yes. A ver, Johnny, do you like coffee? Yes, so. You have to say yes, Johnny. Yes. Ramiro, do you like coffee? Yes, I like coffee. Okay. And what do you think of a cup of coffee before starting our workday or in the afternoon with the sweet bread? We all enjoy that cup of coffee, especially when we are over 20 years old. This is the reason why today we present our product to you. Next. Okay, would you like a cup of coffee? If you want to live an exquisite experience, you must consume our quality product cut by the hands
of our Salvadorian people from a height where we certify the quality. A wonderful experience. What we need is to produce a good coffee from local farmer. The company is launching a new product. It is an instant coffee, artisan smell and flowers in one cup. This is coffee. We invite you to our launch event. This event starts at 7 a.m. at March 9 in Josie's Coffee. What I am saying, you can get our product in sales, supermarkets, and online from March 9. When you buy 3 boxes of coffee, you get a free cup. That's it? Thank you for your attention. Remember, when you need a cup of coffee, Jesse's Coffee is ready for you. Okay, good. Good job. Let's give them an applause. Rafael. Yes, a country of coffee, please. What is it, Johnny? I want 3 boxes of coffee. You want 3 boxes of coffee? Okay. Yeah. Okay. So get 1 cup. Y la cup, la taza va a decir Jesse's Coffee. Good job, good job, qué buen trabajo. Rafael me llegó que al final solo dijo, thank you. Fue la dijo, participación más importante de todas, dice, estaba preparado para eso. Yes, yes, pero yo quiero volver, yo quiero volver a escuchar el eslogan. Ajá, ¿cómo dijo el eslogan? Rafael, dígalo, yo quiero volver a escuchar el eslogan, come on. When you need a cup of coffee, Josie's Coffee is ready for you. Oh my goodness, I like it. Intonation, miss, intonation. Yes, when you need a cup of coffee, Josie's Coffee is ready for you. Yes, very for good, you. That was good, eso estuvo muy bien. Miren, fue una muy buena presentación. Yo sé que tal vez pudimos haber tenido ahí unas cositas como, ay, estrés o lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pero si se involucraron, aprendieron, ¿ok? If you got involved, you learned. Y me gustó mucho, varias presentaciones, diferentes cosas. Me parecieron malos los de un grupo por ahí que dijeron de la calvicie y me ponen a presentar el producto a un compañero en específico. Son malos estos hipotes. Oh my goodness, qué malos. Era la propaganda. Le va a cobrar derecho. Ya le dije. Es que él es el primero que en el que iban a probar, por eso. No, ve, tienen que darle producto salió, gratis. Bien improvisado, salió todo. Ah. No, ni siquiera. Es que probaron en él primero. Es. Probaron en él primero. Los primeros productos. Él es el antes, Miss. ¡Ah! ¡Ay, qué mala onda! Era la misma. The second attendance, Miss. The second attendance. Sí, voy con the last attendance. The last attendance, sí. Yeah, okay. Son malos. Okay, Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Present. Okay, Cándida Luz Ortiz Escalante. Present, Miss. Daniel Osmin López Hernández. Present, Miss. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Present, Miss. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Por ahí andaba, ¿verdad? Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Recuerden apagar los micrófonos si no están speaking. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present. Jonathan José Oliva Enríquez. Present. Jorge Elio Recinos Echeverría. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. Present, Miss. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present, Miss. Miguel Ángel Romero Hernández. Present, Miss. Rafael Antonio Martínez Navarrete.
Present, miss. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, miss. Rosa de Los Ángeles Enrique de Serén. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, miss. Present. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, miss. Okay, that will be it for today. Have a good night, you guys. Vemos mañana. Okay. See you. I compré su propio producto. Bye bye. Have a good night. Night. Bye. Bye bye. Bye. Night. Have a good night. Hello, Miguel, ¿tenía alguna pregunta? Gracias.